7.000 likes y la semana que viene tenéis la final del circuito de 3x3 de este año. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Soy Tresco y por fin estoy aquí de vuelta. He tenido un par de semanas complicadas, estuve malo, después estuve fuera y entre una cosa y la otra no pude hacer ningún vídeo. Pero tranquilos, porque he vuelto y he vuelto con un videazo. Como habéis visto en el título, jugué un 3x3 contra Nacho Martín, un jugador del ACB, un jugador de la selección española de 3x3. Bueno, y Sergi Pino también está en la selección de 3x3. Bueno, básicamente contra un equipazo. Nacho Martín es la gran referencia del baloncesto street de España, aparte de ser jugador del ACB. Y bueno, después de hacer un temporada con el Zaragoza, porque llegaron a las semifinales del ACB, esa misma semana, en el fin de semana, jugó el 3x3 de Igualada, donde estaba yo también con mi equipo 23 Basketball Team. Así que yo no me enrollo más y vamos a ver ya algunos de los partidos que jugamos. El primer partido de todos era muy especial porque nos enfrentábamos contra un equipo de youtubers, youtubers de Málaga, juntamente con Jan HQM, que es de Girona, si no me equivoco. Estaban Juandi, que es el Rincón del Triplista, Conejo y Adri Carmona. Así que era un partido bastante guay de jugar, muy especial. Ellos habían venido de muy lejos y habían venido a pasar unos días. Tendréis todos sus canales también en la descripción, ¿vale? Ellos también jugaban equipados de 23 básquetbol, así que ya se tuvieron que cambiar y se pusieron camisetas de la NBA. Aquí ya está Suñi, mate de Suñi, estuvo a tope. Aquí estoy con mi amiguito Adri Carmona. Aliup de flop para Suñi. Ya segundo mate del mismo partido. Conejo, tripleta tablero, también valen. Penetración de flop. Sinceramente era un partido bastante relajado. Nosotros también nos lo tomamos un poco, bueno, no a cachondeo, por supuesto que no, que era competición. Pero bueno, pues somos colegas y estaba divertido. Otro triple de Conejo. Step back, bastante guay, piso la línea, así que es de dos, o sea, de uno. No estoy llevando mucho la cuenta. Vaya, pase de flop. Y no me defiende ya ni hago un ganchito ahí de rata. Penetración de Sergio. Sergio no lo habréis visto mucho, tampoco viene mucho, pero nos faltaba gente, nos faltaban los hermanos Mañés y tal. Así que vino a ayudarnos y le metió un par de... Así que nos ayudó mucho, mucho, mucho. Canastita de Jan, pero no, como no juegan muchos 3x3, se olvidan de que se saca rápido. Y meto un triple desde la esquina. Teníamos una buena ventaja. Hay una penetración. Me hace falta. Creo que falló el tiro libre, así por eso no lo pongo, da igual, tampoco hace falta perder el tiempo. Y acababa el partido, ¿vale? Lo he intentado cortar bastante porque vamos a hablar del partido contra los youtubers de Málaga. Después haremos el partido de grupos contra el equipo de Nacho, que se llama No Spain, No Game, que jugamos en grupos también. Después los cuartos y la final contra otra vez el equipo de Nacho. Ya estamos aquí en el equipo este que tiene la bola, Sergi Pino. Es un jugador que estaba en Leporo muchísimos años. Y ahora es jugador de 3x3 nada más, es jugador de selección española. Canastita de flop, 2+1. Y nos ponemos 2-0. No sé si están todas las canastas. Hago una penetración, bombita, me cago un poco delante de Nacho, cómo no. Porque ahora veréis, Nacho penetra, Suñi le defiende muy bien. Pero es que con flop, que hace una buena ayuda, la mete igual, la mete igual. No, no está en la C de casualidad. Aquí tiro un triplito, no me entra. He puesto bastantes fallos míos porque, bueno, sí que no estuve mal en el 3x3, pero también fallé bastante. Así que he decidido poner bastantes tiros fallados. Triple de flop, pillamos una ventaja rara contra un equipo así. Puerta atrás de Nacho y falla el mate. Tranquilos, tranquilos que ahora vuelve, tranquilos que no es como que se va a caer así la cosa. Canasta Iván García, es un jugador con muchísima experiencia también, son jugadores muy buenos. Y Nacho ahora sí, no, perdona, mate, easy, muy fácil. ¡Ojo a esta jugada! ¡Ojo a esta jugada! Puede ser falta de ataque, pero es 3x3. Lo que no es aviso de flopping, porque avisan a Félix y Nacho se lo lleva por delante. Y como no, Nacho, otro mate, o sea, ya está, se lo ha olvidado, ya lleva tres mates. El fallado ya se lo ha olvidado. Mira, voy de Sergi Pino, está ahí llorando la canasta y al final entra. Por aquí estamos bastante empataditos. Ellos juegan este juego muy bien, el de juego del 3x3. Son profesionales, o sea, lo juegan mejor que nadie en España. Digamos que no son una buena penetración contra Nacho. Ahí le meto valentía. Aquí me empieza a vacilar porque hacía muchísimo viento, como veis. Y me dice, escucha, ojo con el viento, no sé qué. Muy bien, o sea, una relación de lujo con ellos también. Lo que decía, no son el equipo número uno de España. Porque, claro, durante la temporada no juegan este equipo.
Entonces juegan mucho, mucho en verano. Pero el nivel de puntos pues no están arriba del todo de la clasificación, digamos, ¿vale? Triple de Félix. Estamos bastante bien, dando la cara, defendiendo duro, metiéndolo ahí un par. Y aquí he puesto estas par de faltas porque son importantes. Porque claro, cuando hay muchas faltas, al final se tienen tiros libres. Y es lo que nos ayudó a competir mucho. Ya no digo el resultado final. La penetración y la hostia que se pega con toda la espalda, Sunny. O sea, se quedó sin espalda. Sin espalda. Esto es una falta y aquí ya acaba el partido, creo, si no me equivoco. Hemos ganado. Increíble. Ganamos al equipo de No Spain No Game. Eso sí, eran grupos. Pasamos como primeros de grupo y eso nos permitió ir por el lado fácil, entre comillas, porque el 3x3 no hay lado fácil. Y pasamos a los cuartos de final. Esto está avanzando muy rápido. Triple. Jugamos contra Okatabole. Es un equipo que está siempre en 3x3, que son un equipo muy guay de 3x3. Ojo a este pase. Está bastante guay, le he puesto la repetición. Que juega mucho 3x3, que hemos jugado contra ellos mil veces, son muy físicos y meten mucho de fuera. Aquí Mark mete dos triples seguidos. Es un equipo muy duro de jugar, muy muy duro. Aquí es donde me pone el bloqueo, salgo, flop, me estás tapando, pero el triple llorando mucho. Ojo la jugada que hace, vaya Eurostep, es un Eurostep casi perfecto, ¿eh? O sea, Sunny se lo como entero. Otro triple, por fin me estaba entrando, aquí sí en cuarto sí que metí, porque en nuestros partidos no estaba muy muy aceptado. Otro triple de Marcos, el tío mete mucho. El número uno no tiene el mejor estilo del mundo, pero os juro que es muy difícil jugar contra él. Se cuesta mucho defenderle. Flop de dos, le encanta este tirito de media distancia. El partido está bastante empatado por aquí, creo que estamos uno por arriba, 1-2. Penetración. ¡Triple! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Estamos controlando bastante el partido. ¡Ojo el robo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Cómo la... puesto la repetición porque es que se eleva mucho, se eleva mucho, mucho, mucho. Ah, ya sé que me lo dejaréis en los comentarios, no, el aro no estaba abajo. Un poco a lo mejor, pero digamos que era 3-0-5, o sea, 2 más 1 del número 1. Como os he dicho, es un tío que suma mucho, suma mucho. Otra vez el tiro de media distancia de Fénix, entra. Se levanta de 3. Vale, y aquí el partido está no ganado, pero estamos más 3, si no me equivoco. Dejamos meter la de 2 y aquí hay mucha polémica. Yo dejo botar el balón, no lo toco. Entonces, si no, la regla dice que se saca desde arriba, ¿vale? El árbitro no tenía ni idea de las reglas y ellos meten un triple en el último segundo. No lo siento muy bien, yo me enfadé mucho porque no estaba bien pitado, ¿vale? No pasa nada, pero siempre tenemos muy mala suerte con estas cosas y tenemos que ir a la prórroga, cuando el partido ya estaba ganado. En la prórroga se trata de meter dos puntos, sea un triple o dos canastas de uno, ¿vale? Metemos un tiro libre, no nos pueden meter de tres, aquí es muy importante, por eso salimos tanto al triple. Ellos tienen un tiro de dos, fallan y hacemos un faltorro aquí al número uno, que tiene un tiro libre, ¿vale? Falla, importante, cojo el rebote. Balón a Félix, que penetra con ventaja. Faltón. Y si mete Félix este tiro libre, ganamos. Mete y nos salvamos porque la habíamos liado mucho. Bueno, liado tampoco, pero había liado una movida que, bueno, si queréis ver la repetición lo podéis ver. La bola bota tres veces, yo no la toco. Ellos la cogen y meten el triple, que no debería ser posible. Entonces, me he saltado a la semifinal, porque si no el vídeo se alarga muchísimo. Era un partido no muy bonito a nivel de highlights. Entonces, bueno, he decidido no ponerlo. Eso sí, destacar que Félix estuvo increíble. Cuando estamos perdiendo, remontó. Y si queréis ver el vídeo de la semifinal, está en su canal, ¿vale? Entonces lo podéis ver. Cuando acabe este vídeo, lo podéis ir a ver la semifinal. Empezamos bien también. No sé qué le pasa a Flop, metía todo, triple de 7 metros, otra vez, este tiro, ojo este tiro, ojo este tiro, desequilibrado, no sabe ni cómo la mete, pero la mete. Estamos 3-1, si no me equivoco, yo defiendo bastante bien, esta gente es muy buena. O sea, el número 3 juega en Eva, Iván García en Plata, si no me equivoco, Pino ha estado jugando en Leporo muchísimos años y Nacho en la CB. O sea, el equipo era brutal, bueno, es brutal, es un equipazo. Y normalmente juega Alex Yorca, que es jugador de Fuenlabrada. Y juega también de base, jugador de la CB, o sea, tienen un puto nitazo. Muy buena defensa de Sergio aquí metiéndole un par, tío, y pase muy bueno. Y 2 más 1 de flop. Estamos jugando, pues valientes, tío, pues intentando jugar de tú a tú. Al final es lo que tienes que hacer, pero es que Nacho dentro era imparable. Hago una buena penetración, me hace la falta, sacamos algo, pero yo en la final estaba reventado y metí nada y menos. Gorrazo de Nacho. Es que a ver, nosotros hicimos lo que pudimos. Otra vez Nacho, cuando gana, lo que hace muy muy bien es que gana la posición antes de recibir.
Es algo que es simple, pero no es nada fácil, porque si no lo haría todo el mundo. Él, antes de que su compañero se la pase, ya ha ganado la posición. Recibe y gana esta parte. Sonny mete un buen palmeo, pero aquí ellos ya están, si no me equivoco, 9-10. 9-6, lo dice el speaker. Y remontar una cantidad así contra esta gente es muy complicado. 10-6 meten. Se nos iba el partido porque, bueno, estábamos reventados, muy, muy, muy cansados. Yo el que más. Hay un momento aquí que se me empiezan a subir los gemelos. Penetración, no me entra, no me entraba nada, tío. No me entraba nada. Ojo, mira aquí, se me empiezan a subir los gemelos. Mate de Nacho, yo ya no puedo ni andar. Pino se preocupa por mí porque ve que yo es que no puedo ni andar, ya se me suben muchísimo. Mete Félix, y aquí ya, final del partido. Perdemos, creo que 13-7, si no me equivoco, el resultado final. Dimos la cara, luchamos hasta el final, pero al final esta gente es muy buena, muy grande. Y muy bien, súper bien con ellos también, estuvimos hablando después del partido. Y muy contento de poder jugar contra esta gente, quedamos segundos, para nosotros es una victoria. Les pudimos ganar en grupos, que eso muy poca gente puede decirles de haberles ganado. Y hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado mucho. Como he dicho al principio del vídeo, 7000 likes y la semana que viene tendréis el vídeo de la gran final del circuito. Estarán todos los equipos que han ganado algún torneo durante el año y los mejores de todo el circuito, o sea que será un torneazo. Siento mucho haber estado tantos días sin subir vídeo, pero tranquilos que esto no volverá a pasar. Como siempre digo, dejad un like, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para no perderos ningún vídeo y nos vemos en la próxima. Me robó el MVP y ahora roban a Panko. ¡Woo! Hago esto por love, se joda tu pasta, tengo trayectoria yo. Yo ficho en equipos que me representan, por eso no ficho en Vitoria.